Hola, muy buenos días, estimados, gran concurrencia, un gran saludo a toda la comunidad de alumnos de la sede de Concepción, titulados, colegas, amigos. La idea es sacarlo un poquito de la rutina y viajar en el tiempo. Vamos a comenzar con nuestra presentación el día de hoy, Gastronomía en la Historia. Así que a todos, bienvenidos y un saludo muy cordial. Por favor, adelante estudios, vamos con esa presentación. Excelente. Vamos a viajar entonces, como decíamos. Bienvenido al Chef Talk Concepción, 22 de abril de 2020. Gastronomía en la historia. La idea es viajar un poquito. Me presento, Alan Callens, soy el subdirector de la Escuela de Turismo en la línea de Gastronomía en Duo QC. Un recorrido un poquito de mi currículum. Hice práctica en Sheraton, Hotel Plaza San Francisco, Hyatt. Luego trabajé en Hyatt. 2 años, trabajé también en Grissini, aprendí control y costo de alimentos y bebidas de KFC cuando todavía era administración de los americanos. Trabajé también en la industria de la conserva, con conservas Perelo, y tuve 15 años trabajando para NH Hotel Group en el Hotel NH Ciudad de Santiago. Mi último trabajo fue en Compass at Google, en el equipo de Google Food, donde ahí está la mampara de bienvenida a las oficinas de Google en Santiago de Chile, con un saludo muy cordial. Y acá estamos con Osvaldo Mella, que es titulado Duo QC y es actualmente el chef ejecutivo de Google en Santiago. Y desde el 2018, agosto, estoy en Duo QC haciendo una maravillosa oportunidad de poder entregar todo el know-how de sustentabilidad gastronómica actual, que es lo que se está utilizando para todos nuestros alumnos en Duo. Lo que nos convoca, gastronomía y la historia. Aquí vamos a viajar un poquito en el tiempo, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es gastronomía? Podemos decir varias cosas. Puede ser arte, cultura, costumbres, comidas, distintos tipos de comida, distintos tipos de servicio, ¿por qué no? Pero la idea es que primero quiero hacerlos viajar un poquito en el tiempo porque quiero hacerlos pensar y tener un poquito de retrospectiva con respecto a alimentos que estamos acostumbrados a comer. ¿Qué pasaba con nosotros en la antigüedad como raza, como especie, como raza humana? ¿Qué hacíamos nosotros para subsistir? Las mujeres recolectaban, eso es clarísimo y se desarrolla en el tiempo y es muy entretenido cuando uno observa los comportamientos humanos en los supermercados. Yo me fijo mucho en la gente, cómo cambian de actitud cuando llegan a la zona de fruta y verdura. La lectura corporal, cómo seleccionan los productos, cómo van palpando, oliendo y ocupan todos sus sentidos para poder sacar adelante la mejor selección de fruta y verdura. Es muy entretenido, a mí me encanta observar a la gente. Y las mujeres recolectaban. Entonces, los hombres, ¿qué hacíamos en este caso? Eran los que íbamos a pescar y cazar. Traíamos la proteína animal a nuestros clanes, a nuestras familias. Ahí se ve cómo están lanzándole un palo a la bestia y luego recolectaban esto. Lo importante es que siempre la comida nos ha unido, desde la historia, desde siempre. Siempre nos reunimos alrededor de la parrilla, siempre nos reunimos alrededor de la mesa. La comida une y ese es el mensaje inicial. Comer por separado no te hace mejor persona, todo lo contrario. Tenemos que tener una relación con nuestras personas, con nuestros cercanos, nuestros colegas, con quienes compartimos día a día. Hoy, aprovechando estar en casa con la familia. Se ve cómo están compartiendo ahí y antes, mientras recién muerto el animal, la proteína era mejor y ellos sabían que no podían cazar animales muy grandes. No podían atreverse con animales muy grandes porque en el tiempo, 2, 3, 4 días, ya se empezaban a enfermar si comían de ahí. Quiero que vayamos para ese tipo de conducta. Entender qué como, qué no me enferma, qué como, qué me hace bien, ¿vale? Y por allá, por más de 1.400, o sea, 1.400.000 años antes de Cristo, el ser humano por fin controla el fuego. Y aquí pasa algo muy importante. Porque al controlar el fuego pasan varias cosas. ¿Qué hace, primero que todo? Reúne a la familia en torno al fuego, claramente. Se protege del frío y también se protege de todos los animales, de las bestias y todo lo que los podía atacar. Pero también pasa igual que hoy en día. Hoy día nos reunimos alrededor de la fogata, compartimos, sacamos la guitarrita, ponemos a cantar, etc. Y eso no ha cambiado mucho. Eso nos dice que
Igual que la comida, el fuego nos une y eso funciona como raza. No hemos evolucionado tanto. Ya tenemos a Asterix y Obelix junto al fuego compartiendo ídolos. Y va la primera pregunta. ¿Cuál fue, ustedes creen, el primer método de cocción desde que el hombre descubre cómo controlar el fuego? ¿Cuál fue el primer método de cocción? Imagínense una cueva cerca del río, ¿ya? Y la idea es que pescan, ocupan ramas para ensartar los peces y las dejan secando cerca del sol, cerca dentro de la cueva para que no se lo coman otros animales. Y el ser humano se da cuenta que si come de una rama con pescados que se están secando, no se enferma. Si come de la otra al pasar los días, sí se enferma. Entonces empieza a tener una relación de qué está sucediendo con el pescado. ¿Qué pasa con esto? Y se da cuenta que el humo hace que el producto dure más tiempo. Y empiezan a acercar los trozos de pescado en una rama hacia el humo. Y con esto desarrollan un mecanismo de preservación. Entonces, el primer método de cocción que utilizó el ser humano cuando descubrió el fuego no fue asar, sino que fue el ahumado. Por eso nos encanta lo que es ahumado. Por lo menos el 90% de las personas que conozco les gusta algo que esté ahumado, les gusta algo que esté cerca de la parrilla, les gusta esa crocancia, ese crunchy crunchy que tienen las cosas. Esa es la parte que más nos une como especie, como raza humana. Hay una evolución en la manera de vivir. ¿Por qué? Porque la madre recibe mejor proteína, el feto en la guata recibe mejor proteína y después, a través de la leche materna, recibe mejor proteína. Entonces, el cerebro humano crece. Acá es súper importante que el fuego fue el primer paso hacia la evolución del hombre, controlar el fuego. Nos unió como especie, desarrolló los clanes, desarrolló las civilizaciones. El cerebro humano crece casi el doble. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Esta ingesta de proteína más directa, en abundancia, mejora mucho mejor todo el ecosistema que sucede alrededor del clan. Si se fijan acá, tenemos a la izquierda el cerebro de Australopithecus es de 400 cc. Luego el Homo habilis aumenta a 700 cc y el cerebro del Homo erectus, este es el personaje que descubre cómo controlar el fuego. Si fijan el salto acá es casi el doble. El cerebro crece casi el doble, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque además se atreven a cazar animales más grandes. Se desarrolla una estrategia. El ser humano se queda más tiempo en el clan. ¿Para qué? Para pensar. ¿Cómo hacemos para matar a un animal más grande? Porque con esto obtenemos mayor cantidad de beneficios. Más carne, tenemos un mecanismo de preservación que el ahumado o el asado. Tenemos más piel, tenemos más huesos para hacer herramientas y armas. Entonces se desarrollan varias cosas muy importantes. Y empiezan a separarse en distintas tareas dentro de esto. Entonces se empieza a desarrollar los comienzos de la humanidad, de las civilizaciones. Se desarrollan los clanes para hacer pueblos, los pueblos para hacer ciudades y las ciudades para hacer civilizaciones. Espero que hasta ahora me vayan siguiendo y vamos a ir anotando con Gabriel las preguntas que ustedes quieran hacernos para el final de la presentación. ¿Bien? Seguimos avanzando en el tiempo y ahora pasamos a los egipcios, sus fermentos y más. Los egipcios, al estar cosechando trigo y cebada y granos, básicamente, se dan cuenta que obtienen muchos beneficios. Por error, prueba, error, descubren los fermentos. Con los fermentos ellos desarrollan distintos productos, como por ejemplo acá se ve en esta imagen, claramente están trabajando panes, están trabajando masas, están generando el inicio de un alimento básico para toda la humanidad, que es el pan. Este es un pan típico egipcio y ellos desarrollan a través del fermento, el manejo de estos fermentos a través del trigo, este primer producto. Segundo producto, algo que a todos nos gusta, que es la cerveza, con otro tipo de fermento también. Se ve que ellos desarrollan todos los procesos para esta bebida. Aquí una imagen más detallada, más simpática con respecto a los egipcios. Entonces tenemos el pan y tenemos la cerveza. Otro producto también, a través del desarrollo y el manejo de los animales, es que ellos se dan cuenta que sobrealimentando los gansos y los patos,
encuentran el producto ideal, que era solo alimento de faraón, que es el foie gras. Ellos entienden que los patos y las ocas o los gansos, antes de emigrar, se sobrealimentaban para generar una reserva energética dentro del hígado, y ellos lo comen y dicen, esta comida es de faraón. Hasta el día de hoy es un manjar para los que quieren probar. De verdad que es un producto muy, muy delicioso. Alimentando a los romanos, seguimos en esta línea avanzando con el tiempo, y los romanos, yo aquí quiero hacer varias observaciones. Imagínense alimentar a los romanos. Una legión de romanos eran más de 6.000 infanterías y 300 caballos. Si el cocinero de los romanos, entendiendo que César, cuando se iba a una campaña militar, no se iba 2 semanas ni un mes, se iba años, el cocinero tenía que tener varias habilidades. Uno, entender que necesitaba producto. Dos, necesitaba agua. Tres, necesitaba fuego. Entonces, y tenía que tener conocimiento de que si no cocinaba bien, podía costarle su vida. ¿Por qué? Porque imagínense mandar a 6.000 personas a combatir con intoxicación alimenticia. ¿Por qué? Porque comer un producto que estaba malo. Eso sería lo peor. Entonces, él tenía un equipo de gente que cultivaba, un equipo de gente que recolectaban, aparte también recolectaban agua, que era lo más importante. ¿Por qué? Porque necesitaban el producto, necesitaban cocinar. Y entendían que si ellos cocinaban y comían de una olla hirviendo producto, tenían a toda la gente contenta y a toda la gente sin enfermarse. Entonces, cuando uno le pregunta a un francés, por ejemplo, la salsa de miglás, que es una reducción de carne, ¿cuánto tiempo se tiene que cocinar una salsa de miglás? Mínimo te dice 2 semanas. Bueno, acá tenemos una historia donde el fuego casi nunca se apagaba y estaba cocinándose constantemente, y esta olla se seguía rellenando con animales de caza, con verduras, con más agua, y se generaba esta salsa de reducción de carne que se llama hoy demi-glace, y duraba meses, duraba años, funcionaba increíble. Y la gente no se enfermaba. Entonces, con esos polvitos mágicos, nace la demi-glace, que es una salsa clásica en la cocina y una base de la alimentación. Ahí tenemos un chiste interno de enumeración de los romanos, palito, 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 palito de corte. Vamos con Da Vinci en la cocina. Esto es un gran aporte también, siguiendo la línea del tiempo, donde él inventó mucho homenaje de la cocina. Él inventó, tenemos que entender que antes todos portaban un cuchillo. Llegaban a las tabernas y por lo general la persona sacaba su cuchillo, lo clavaba en la mesa y le pasaban una hogaza de pan, un trozo de queso, un trozo de pierna de algún animal, y cada uno se cortaba lo que iba a comer. Y de este apunte de cocina, que son pensamientos, miscelánea y fábula, dicen que son escritos, manuscritos encontrados de Da Vinci, no está comprobado, pero da un poquito, avanza un poco en que puede ser que él sí hizo mucho de las máquinas y el sacacorcho que aparece ahí, y él fue un gran cocinero. O sea, hay que entender que aparte de gran inventor y visionario, aportó mucho en los modales de la cocina. Como pueden ver ahí, en esta ilustración se ve un dibujo de una máquina que está haciendo el despunte de un animal entero, con polea y etcétera. También tenemos un espiedo mecánico con el fuego, algunos animalitos ahí ensartados, y que hacen que todos giren en torno al fuego, se ahumen y se hacen. Sobre los cubiertos, lo que yo les decía, casi todos ocupaban cuchillo. Y él desarrolló el tenedor. El inicio fue de tres puntas, un tridente más pequeño, luego hizo el de cuatro puntas, y sobre todo la cuchara, que fue un avance para la alimentación y un cambio un poquito de la alimentación, porque ya no tenías que tomar del pocillo y sorbetear, sino que tenías un poquito más de modales en la mesa y podías disfrutar el alimento bocado a bocado y cucharada a cucharada. Definió el uso de los modales en la mesa, como estaba diciendo, y uno de ellos es la servilleta. Y ahí una pregunta, yo sé que no la pueden contestar, pero ¿se pueden imaginar la primera servilleta que utilizó Da Vinci? Un conejito vivo, amarrado a la pata de cada uno de los invitados. Y la misión era, no se limpie en la capa del vecino. Esto está escrito, y a mí me gusta mucho rescatarlo porque pienso que puede haber sido muy práctico y funcional. Porque además tenéis poder el alimento para poder hacer el segundo plato.
Seguimos con los alimentos antiguos. Por ejemplo, el charqui. Tenemos de caballo, tenemos de vaca, en el norte de Villamo. Y es un producto que es salado y secado al sol. El jamón serrano, por ejemplo, también es otro producto que está curado en sal. Con respecto a las mermeladas, tenemos productos que tienen un exceso de azúcar. Y esto lleva a que se mantenga más tiempo en buen estado. Los encurtidos, que están tan de moda ahora, el ADN de ellos es el exceso de vinagre. Sobre el sushi, preguntar qué es el sushi, que está de moda hace más de 15 años en Chile. Básicamente el arroz tiene un punto de vinagre, un punto de azúcar, pero si entendemos, es un envase. ¿Para qué? Para la proteína. Imagínense un barco que está pescando cerca de la costa. Llegan con la pesca a la playa. En la playa están todas las señoras con las arroceras andando. Baja todo el contingente que está arriba del barco. Recargan el barco con agua, con nueva tripulación. Y empacan pescado fresco en este arroz envuelto en alga. O en este arroz solamente. Y lo meten en cajas. En cajas. Hace el barco nuevamente y sale y zarpa nuevamente y luego siguen procesando esto en playa. Entonces, ellos desarrollan este producto y por lo general los rolls son cuadrados. Más adelante les voy a explicar por qué son cuadrados. Pero básicamente es un mecanismo de preservación, el sushi. El wasabi, por otro lado, siempre lo hemos probado y dicen, cómete la palta, lo verdecito ahí de la bandeja y pica como diablo. Entonces, el wasabi es un tubérculo. Pero estrictamente es una raíz picante, que entendieron en Asia que esta raíz picante tiene una particularidad súper importante. Primero tenemos que analizar cómo es el picor del wasabi. El picor del wasabi, si se fijan acá abajo, tenemos el tiempo y acá tenemos el picor, el verde del wasabi y el rojo del merquén, un cuadro comparativo. El verde, el wasabi entra, pica muy fuerte y luego se va y deja un sabor un poquito metálico en boca. En cambio, el merquén empieza a picar, a picar, a picar, es acumulativo. Sigue picando, incluso puede picar mañana. Entonces, el wasabi es otra cosa. Y siempre se mezcla con soya. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar el pescado por esta mezcla de soya con wasabi. Pero tiene un tema. ¿Por qué? Porque es un bactericida. Los asiáticos saben que al consumir soya con wasabi, están matando la carga bacteriana o reduciendo la carga bacteriana para que puedan comer un alimento. Entonces, es súper importante que entiendan el porqué de cómo pican las cosas o de dónde vienen o por qué se utilizan. También el tema de, les decía, ¿por qué el sushi es cuadrado hasta el día de hoy? El roll se supone que es redondo, pero el roll siempre en restaurantes te lo sirven cuadrado. ¿Por qué? Porque les recuerda a ellos en el ADN de los rolls que guardaban en las cajas de los barcos que salen al final cuadrados. Entonces, de ahí la elegancia del sushi, del roll, que vaya en forma cuadrada. Una talla interna, ahí tenemos a Nemo. Seguimos con cosas nuestras, como la tortilla de rescoldo. La tortilla de rescoldo se cocina en las brasas, pero antes de la tortilla de rescoldo sucedió algo. Primero eran las churrascas. Las churrascas se hacían en la parrilla o en los palos de madera, se envolvía la masa y se cocinaba. Luego algo se cayó a las brasas, seguro movieron las brasas al otro día y ahí aparecían estas tortillas ahumadas, con este gusto de ceniza, que nos recuerdan tanto a nuestra tierra y que la gente que viaja a nuestro país le encanta y compran y se la hacen chupete. Así que siempre hay que rescatar lo nuestro. Todo esto, lo que hablamos antes, el jamón serrano, las mermeladas, los encurtidos, el charqui, son mecanismos de preservación. Y es aquí donde nace la gastronomía. ¿Cómo? Mejorando estas técnicas de preservación. Pero pasan más cosas todavía. Vamos a ir un poquito más en la línea del tiempo. ¿Por qué se dice que Francia es la cuna de la gastronomía? Ahí tenemos que hacer una pregunta de cuál fue el último emperador de Occidente. Si revisamos un poco la historia, todo converge en esta persona. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, tremendo estratega. Y este es el imperio, lo verde y lo azul. Él conquistó casi toda Europa.
muere a los 51 años desterrado y encarcelado. Pero vamos a pasar un poquito más allá. Él está enterrado hoy día en el Hotel de Invalidez. Esa es la tumba de Napoleón, que es apoteósica. Lo recuerdan. Pero más allá de eso, vamos a setearlo en el tiempo y decir qué captura un imperio. Tenemos territorios, feudos, reinos, esclavos, población, mano de obra, bienes, joyas, capital, dinero, armas, balas, espadas, bayonetas, barcos, cañones, caballería, todo lo que aparece acá, soldados, cultura, tecnología, avances en medicina, productos, recetas, procesos, técnicas de cocina, logística. Lo que quiero que piensen es que el último emperador o el último imperio occidental converge y reúne todo lo bueno de sus territorios conquistados. Y eso lleva a que París sea conocida como la Belle Lumière, que es la ciudad de la luz. ¿Por qué? Porque iluminó al mundo en todo aspecto, en arte, en educación, en formas de pensar, filosofía, etc. Y en gastronomía también. De ahí que es por eso que Francia es la cuna de la gastronomía a nivel occidental, ¿sí? Y sucede algo a fines de los 60, comienzos de los 70, con la Nouvelle Cuisine, que no, a nosotros en particular nos hizo hacer cocina francesa mucho tiempo. Y esto va de la mano de una receta clásica que todos conocemos, que es Ratatouille, gracias a la película, que ojalá la hayan visto, y si no la han visto, véanla. Y si la vieron, véanla de nuevo, porque realmente resume muy bien nuestro mundo. Y ahí va de la mano de Paul Bocuse, que este es un gran chef y tremendo personaje que nos influenció a todo el occidente con su cocina, su gran cocina. Y seguimos avanzando. ¿Qué pasa ahora con la refrigeración? Tenemos refrigeradores muy antiguos que vienen del año 1879. El alemán Carl van Lind lo inventa. Ocupa un circuito amoníaco que funciona por bomba de vapor. Y piensen que en 1891 se vendieron más de 12.000 unidades. O sea, realmente un exitazo para la época. No tengo idea del valor, pero debe haber sido no menor. Acá tenemos otro modelo más actual, donde podemos ver que el Walzer von Platen y Karl Münster lo inventaron, hicieron el modelo Electrolux. Y en 1931 se descubre el uso del freón, del gas inerte este que permite la refrigeración. Y aquí pasan varias cosas. El cerebro humano crece nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una segunda evolución en la manera de vivir. Podemos mantener proteínas frescas en nuestras casas. Ya no es el tema de tener que ir dos o tres veces al mercado en la semana. Podemos ir más distanciados porque podemos mantener esta proteína fresca en nuestras casas. Eso es súper importante. Hoy día estamos acostumbrados a eso. Estos avances tecnológicos, lo que decía, antes se ocupaban Cardex para guardar. Ahora tenemos un micro CD más de 200 gigas, más de 300 gigas. Estamos acostumbrados a las cámaras de ahora versus lo que teníamos antes. Estamos hablando de avances de no más de 50 años, ojo. Acá tenemos un control remoto de cable para exigentes, pero estamos acostumbrados a que todo funcione hoy día a distancia. Tenemos la evolución en los últimos 20 años, 30 años de los celulares, y que antes pesaban un kilo y ahora no pesan nada y casi son computadores portátiles, o mucho mejor. Incluso en la cocina hemos tenido avances. ¿Qué pasa ahora? Tenemos los supermercados abiertos todos los días, entonces no necesitamos estar congelando las cosas. Yo evito congelar, prefiero mucho más comprar fresco, ocupar en la medida que voy necesitando, porque tenemos un mercado abierto todos los días. Entonces, esto nos lleva a otra conducta, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el ejemplo de la pandemia que estamos viendo? La gente se desesperó y se fue a comprar de todo al tiro, pero no sería necesario porque tenemos todo este tema disponible. Y a fines de los 90 sucede una segunda revolución en la gastronomía. ¿Gracias a quién? Gracias al equipo de esta revolución gastronómica desde España, con personas como Juan Roca, Carmen Ruscadela, Ferran Adrià, Juan María Arzac, Pedro Subijana, Martín Berazategui y tantos más que han aportado de manera impresionante a toda la gastronomía y nos han influenciado hace más de 20 años. Esta es la segunda revolución gastronómica, que es súper importante de compartir.
Hoy, revisando los mejores 50 restaurantes del mundo, tenemos a Mirasur, que es Mentón en Francia, y el Noma, que siempre se ha mantenido top 5. Y tenemos uno muy cercano, que es el Central en Lima, Perú. Eso está bastante. Eso es actual, lo saqué la semana pasada de la página. Y hacer lo destacado, que tenemos a Rodolfo Guzmán con Buragón, todavía en el top 30, está número 26, se mantiene ahí, entendiendo que Juan María Arzak está número 53 y, ejemplo, Alex Atala en Dom, que es tremendo restaurante, está número 54. Entonces, la idea es llevarlo un poquito a recapacitar y a pensar un poco lo que hemos ido viendo, ¿sí? Sobre las anécdotas del chef, muy sencillo, un ejemplo, las papas fritas, pero ¿cuál es su origen? ¿Ah? ¿Son papas a la francesa? ¿De dónde vienen? Esta foto hasta ahora cae muy bien, ya vamos a estar cerca de mediodía, y nos demuestra que seguimos siendo poco evolucionados porque nos gusta lo crocante, nos gusta el crunching, y esto nos no hace mover un poquito los jugos gástricos hasta ahora. Hablar de cocina siempre mueve los jugos gástricos. Se habla que el origen puede ser por allá por 1750, donde habitantes cercanos al río Mosa se congeló ese año y ellos freían pescados. Como no tuvieron para freír pescado porque estaba todo congelado, empezaron a freír tubérculos, papas. Y con eso pudieron alimentarse esos inviernos y de ahí que quedó. Ahora, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial, soldados van hacia el territorio interno de Europa y se encuentran con soldados que hablaban en francés y pensaban que eran franceses, pero eran belgas. Entonces, la papa frita real nace desde Bélgica. Y acá hay un link, fritmuseum.be de Bélgica, donde está toda la historia, está en inglés, se puede compartir y es bastante entretenido poder tener la visibilidad desde ellos. Tenemos papas nuestras por allá. Acá tenemos otro chistecito. Tranquilo, que es solo ketchup Gervasio. Tenemos el Chamadao o la ruta del té. Esta historia es de Ned Bertone, Philosophy. Ned Bertone, tuve la oportunidad de conocerla en Punta del Este el 2008. Ella es una de las mujeres que es nariz absoluta. En nariz te puede decir más de 1.400 descriptores. Ella es argentina, nació en Buenos Aires, ocupó el subterráneo, el metro, mucho tiempo y lo pasó mal porque sentía todos los olores: el que se bañó, el que no se bañó, el que se lavó los dientes, el que no. Y me hizo sentido porque ella se puso a trabajar, se fue a Estados Unidos y se puso a trabajar con una empresa que hacía perfumes. Y aplicó toda su tecnología de los perfumes al té. Ella desarrolla el Philosophy, que lo invito a que ahí está el link para que lo puedan investigar. Y ella me enseñó la ruta del té. Desde siglos antes de Cristo se sabe que los chinos agregaban agua hirviendo a hojas que estaban secas de té y tomaban esto de forma cotidiana. Y la ruta del té nace acá en Beijing, cruza Mongolia por los Himalayas y llega a este lago al sur de Rusia y luego sigue camino hacia Moscú. En esta ruta se demoran un año de a pie. Y a estos chinitos que se ve acá en la foto, la encuentro extraordinaria, empacaban más de 100 kilos de té y se les pagaba en arroz. Entonces, de verdad que los que hacían el sacrificio, que llegaban con dedos menos de los pies, dedos menos de las manos, un año de viaje, era muy sacrificado, pero la recompensa era muy grande para su familia. Y ellos ocupaban a día de hoy unas mulas, y antes también. Entonces, seguro que avanzaron durante todo este año por paisajes como estos, con plantaciones de arroz, pasaron por la muralla china, seguro, subieron cuestas muy, muy grandes y cruzaron los Himalayas, atravesaron todo Mongolia para llegar a Rusia. Cuando llegan a Rusia, el ferrocarril comienza por ahí por el siglo XVIII. Llega el ferrocarril y hace este viaje. Este viaje se demoraba un año. Imagínense un año caminando, un año haciendo campamento, un año pasando lo horrible con el frío, con todo. Se reduce este viaje de un año a 3 meses. Entonces, llega por el primer cargamento de té, llega a Rusia con este vagón chino
abren la alforja, sacan té fresco y le dicen al ruso: ruso, por favor, huela, acá tenemos té fresco. El ruso huele y dice: niet, esto no es té. Pero el chino dice: pero ¿cómo? Si nos demoramos 3 meses, este es té. Y el ruso saca su alforja, abre el té y le dice al chino: huele, este es el té. Y cuando lo huele, el té está ahumado. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué está ahumado? Lo que decíamos, un año de campamento, un año que la mula y el té se iba ahumando con la fogata que se hacía en el campamento, el té llegaba ahumado. Durante siglos, siglos, el té llegó a Rusia ahumado. Y obviamente Rusia es el país que más consume té ahumado del mundo. Y la variedad se llama Lapsang Souchong, que varias marcas lo tienen a disposición. Los invito a probar porque realmente es una delicia. Es un producto muy, muy rico. Vamos a contestar la pregunta que hicimos al comienzo, que dijimos, ¿qué es gastronomía? Y desde esta vereda decimos que gastronomía es la experiencia de alimentar seres humanos a través del arte. Y esa es la invitación. Es la invitación de potenciar nuestro arte, potenciar nuestros productos, potenciar nuestra técnica, respetar el producto, respetar la receta y entregar lo mejor de nosotros. ¿A través de qué? Del cariño. ¿A través de qué? A través del amor. El cocinar es un acto de amor, es entregarnos hacia los demás. Así que los invito a que sigamos en esta línea, hoy más que nunca, que lo necesitamos todo. Esa es la presentación que espero que les haya gustado y que tengamos ahora una ronda de preguntas abierta para todos. Don Gabriel, usted me ilumina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí tenemos algunas preguntas ya que nos están enviando. Y una de ellas dice: ¿en la guerra los enemigos respetan la comida del rival? Muy buena pregunta. En la guerra yo pienso que la comida es de todos. Si pensamos los romanos antiguamente, las guerras que se hacían, que eran años de combate, seguro hubo canibalismo. ¿Por qué? Porque no tenía de dónde encontrar trozos de carne. Imagínense, 6.000 personas viviendo en una zona geográfica, en menos de 3 meses se comen 100 kilómetros a la redonda, de todo, de animales, verduras, todo. Entonces, ¿dónde tenías carne fresca? En los cuerpos de los que estaban asesinados en el campo de batalla, lamentablemente. Es para pensar. A ver, acá la invitación es que yo no soy dueño de la verdad, pero sí quiero poner una semillita para que investiguen, para que sigan buscando información. No se queden con lo que nosotros entregamos, sino que vayan un poco más allá. Otra pregunta, Gabriel. Preguntan también por acá algo tan simple como un arroz con huevo. ¿Es arte en la gastronomía? Para mí, cualquier trozo, o hasta un pan con mantequilla, pan duro con mantequilla, más allá de arte, el arte es una expresión, el arte es un sentimiento. Va a depender de cómo cociné el huevo y cómo cociné el arroz. Lo importante acá es el sentimiento que uno le pone y eso lo hace arte, para mí. Perfecto, consulta. En los primeros métodos de cocción usted hablaba sobre el ahumar y decía que para ahumar era necesario tener lo dejaban como en las cuevas, ¿cierto? Para poder que se ahumara con el mismo humo que generaba la fogata. Pero en la actualidad se hace como en cámaras muy cerradas. ¿Cómo podríamos conseguir esa misma acción siendo que los ambientes eran tan diferentes? Vamos a tratar de entender. Los aportes tecnológicos no han llevado a poder controlar el fuego. Si podemos controlar el ahumado, en un ahumador, bien digo, reducimos los tiempos. Básicamente, yo puedo ahumar en una sala más grande o puedo ahumar al aire libre, pero me va a llevar más tiempo. En cambio, si yo lo llevo a un espacio más reducido, como un tambor, reduzco los tiempos de ahumado. Esa es la idea. Espero haber contestado bien. Están pidiendo datos muy personales, chef. Preguntan la mejor receta de porotos con mazamorra. ¿De porotos con mazamorra? Sí, bueno, maravilloso. Porotos granados, choclo, ojalá de temporada, hoja de albahaca, ajo, cebollita, ser sofrito y puro amor nomás. Es puro cariño. Ahí va a depender si lo quieren más caldúo o menos caldúo, más seco. Eso es tiempo nomás y estar ojo con la olla porque como el choclo tiene tanta azúcar, se carameliza muy rápido, así que ojo ahí, se puede quemar.
¿Tenemos más preguntas? Sí, antes, ante tanta evolución en la gastronomía, ¿cómo ve usted la sustentabilidad de los comercios locales? Ahora, es muy importante volver al kilómetro cero, que nace en Italia por allá por el año 40, no, después de la Segunda Guerra Mundial, que es abastecerse a menos de 100 kilómetros a la redonda. Eso lo llevamos a Chile. Hay un proyecto de la Asociación Chilena de Chef, ACHEF, que se llama 100K, que es gastronomía sustentable. Y es una invitación a que todos los cocineros de Chile, que estamos al debe, desde el punto de vista mío, estamos al debe porque cada región de Chile tiene su propia gastronomía, tiene sus propios productos. Y lo que siempre decimos, los cocineros pasamos y lo que queda son los productos y sus recetas. Y ahí es la invitación para que hagan el rescate. Los que viven en Concepción, los que viven en Biobío, los que viven en Puerto Montt, los que viven en Valparaíso. En cada región hay productos distintos y hay temporadas distintas. Entonces, si queremos buscar cocina sustentable, primero tenemos que partir rescatando los productos de esa zona. Hablar con los productores, los pequeños productores, y ver una forma de comercializar mejor esos productos, apoyándolo y consumiendo de esa zona. Una invitación también es a rebajar la huella de carbono, sumándome a esta pregunta. Por ejemplo, si estoy en Santiago y vendo, o en Concepción, y vendo un producto, un salmón a la plancha, por ejemplo. El salmón no viene de Concepción, viene de Chiloé. Estamos a menos a 500 kilómetros, 600 kilómetros de Concepción. Entonces, tiene 6 horas de diésel. Si hago salmón en Concepción, ojalá que el acompañamiento sea netamente de la región de Concepción. Entonces, con eso neutralizo la huella de carbono de ese producto. Perfecto. Están preguntando también dónde se consiguió la bibliografía de la información expuesta sobre el wasabi en cuanto a la carga bacteriana que posee para poder comer productos, en este caso fresco, como el pescado. Anota el correo de la persona que te lo dé y yo después le mando toda la información y así lo podemos compartir. Otra invitación es que todo el conocimiento se debe compartir. Es la única manera que nosotros como especie, como cocinero y como especie humana, podemos avanzar, podamos pasar a mejores procesos, compartiendo el conocimiento. El conocimiento es de todos, no es de solo uno. Otra pregunta me dicen acá, ¿qué deberíamos recuperar de la cocina antigua? Lo que estaba diciendo, las recetas. Importantísimo la receta, y ahí es donde nosotros tenemos una tarea de darle un vuelco a mejorar esa receta, a darle una técnica, a estandarizarla. Todo lo que yo mido lo puedo controlar. Eso que la pizquita de sal y la pizquita de acá está bien, pero hasta cierto punto. Si yo controlo el porcentaje de sal, lo puedo controlar. Entonces, lo importante acá es rescatar de la cocina antigua, yo diría que todo. Primero son las bases. Una anécdota, en Salta, Argentina, hace 15 años, si mal no recuerdo, hicieron un llamado a toda la comunidad que llevaran los manuscritos de las recetas de las abuelas a la Plaza Central. Fotocopiaron e hicieron un libro con esta recopilación, que son las recetas de la colonia de Salta, un librazo impresionante, que acá deberíamos hacerlo también, porque tenemos que rescatar, porque poca gente está cocinando en sus casas. Hoy, lo bueno de toda esta pandemia es que nos volvió a hacer que cocináramos. Obviamente, estamos ocupando mucho más el Uber Eats y el Rappi y todo eso, está bien, pero hay mucha más gente que está cocinando en sus casas. Y eso es muy bueno, porque el cocinar nos une, el cocinar hace que seamos una mejor especie. Preguntan también por acá, ¿cómo evalúa usted la cocina chilena en el ámbito mundial? Pero uno lleva ventaja en posicionamiento. Es cosa de tiempo. Nosotros tenemos, y mientras más viajo, más amo mi país. Eso siempre lo he dicho. Tenemos tremendos productos, tenemos tremendas recetas. Falta tiempo y falta que los cocineros nos pongamos los pantalones y nos paremos en dos patas y digamos, oye, esta es nuestra cocina, es cocina chilena. Es un resumen de muchas colonias que habitan nuestro país y que gratamente nos compartieron sus costumbres. Entiendo, a mí, la cocina peruana, la cocina mexicana son los sazones más potentes que hoy tiene América Latina, pero sin duda Chile tiene mucho que decir. Y vuelvo a reiterar, tenemos una calidad de productos y una cantidad de variedad de productos impresionante. Todos los que viajan a Chile aman Chile por lo mismo. La calidad de las verduras, la calidad de las frutas, la calidad de las carnes, la calidad de los pescados, la calidad de los mariscos.
es cosa de tiempo, es cosa de que hagamos el movimiento de gastronomía, hagamos una revolución gastronómica chilena. Eso es lo importante, el rescate del patrimonio, el rescate de la receta, el rescate del producto. Chef, considerando el mismo tema que estábamos planteando, nos pregunta un auditor, ¿qué nos puede comentar sobre la historia de la gastronomía en nuestro país? ¿Cómo fue su configuración a través de los últimos siglos? Bueno, en resumen, fue la unión de muchas colonias, palestina, árabe, israelita, española, italiana y tantos más que llegaron los yugoslavos al norte, al sur también, austral, los alemanes, que aportaron con técnica, aportaron con recetas, hicieron cocina fusión hace muchos años atrás y de ahí tuvimos rescate de nuestros productos. Todos dicen qué producto típico tenemos en Chile, qué plato tradicional tenemos en Chile. Y se parecen mucho en América Latina. Pero yo diría que el charquicán es un plato que resume un poco la idiosincrasia de nuestro pueblo, sobre todo es un plato de verano, es un plato de olla común, es un plato donde todas las familias aportaban con sus cosechas, con lo que tenían, papas, zapallo, etcétera, y le sumaban proteína que era charqui, charqui de vaca o charqui de caballo. Entonces, somos el resumen de una sumatoria de colonias, de recetas de colonias que están puestas con nuestros productos. ¿Nos falta identidad? Sí, pero vuelvo a repetir, tenemos un poco más de 200 años y yo pienso que es tiempo y tenemos que ponerle un poco más de punch a nuestros sabores. Cuando estuve en NH durante 15 años defendimos la cocina chilena y la seguimos defendiendo. Somos varios los que corrimos, tiramos del carro, que hoy día yo sé que muchos cocineros se sienten muy orgullosos de nuestra cocina y va para allá, que las nuevas generaciones comprendan y sientan ese orgullo de nuestra cocina, porque de verdad que es una cocina muy rica. Excelente, tenemos dos preguntas con el tema que habíamos visto anteriormente. Dice si sabe cuánto tiempo conservaban los pescados envueltos en arroz por los viajes y el clima. Sí, eso, la data la tienen mucho más acotada en estudios japoneses, pero no era más allá de 6 días. Entendamos que esto estaban pescando rápidamente y eran tramos cortos del mar y tenían que alimentar a los clanes de japoneses que estaban en la isla. Entonces, no era más allá de 6 días. Ojo, no hay refrigeración, era solo un tema de preservación, pero el grado de vinagre que tenían, de vinagre de arroz que tenía el arroz, era mucho mayor. Por eso casi ellos se comían el tema con soya y wasabi para poder pasar esta cuestión, porque era muy fuerte. Pero mantenían el pescado por más de 4 o 6 días, sí. Perfecto. También nos preguntan sobre el café. Nos nombró una historia bastante interesante sobre el té y todo lo que significó su viaje, pero el tema del café, ¿es tan sacrificada e interesante como la del té? Nos preguntan. Sí, sí, no tiene la mística de la historia del té ahumado, pero sí, el café sin duda es un brebaje, me acuerdo, leí en una parte que decía brebaje de Satanás santificado por el Papa. Decía que era una bebida que alteraba a la gente, que la ponía eufórica, que no debería ser bebida por las personas, hasta que un papa le encantó el café y lo santificó. No me acuerdo si fue León X, pero lo puedo averiguar bien de nuevo. Hay varias historias con respecto, y la idea es que vaya investigando también el rollo del café en un mundo, al igual que el vino, al igual que el aceite de oliva, al igual que el balsámico, los vinagres. Para no irme del tema del café, hace 10 años el café en Chile, muy poca gente sabía de café. Y en la última década, de hecho, en los últimos 5 años, ha habido una explosión hacia este grano tostado. Antes era el recién molido, eso era ya top de top. Hoy es el recién tostado. Gracias a Dios tenemos muchas tostadurías, más de 5 en Santiago, que están tostando café, que tienen menos de un mes de tostado. Y de verdad que es otra cosa. Hay una amiga que es Verónica Suazo, que tiene, para pasar el dato, ICHCA, Instituto Chileno del Café, que enseñan a ser barista. Barista es el que atiende en la barra y hace el café. Y ella tuesta acá en Santiago. El tostayolo tiene más de 20 años tostando acá, una máquina preciosa. Y hay todo un proceso. Lo invito a estudiar, lo invito a investigar. Esa es la idea. El café tiene mucha historia.
También preguntan por Inés Bertó y su nariz absoluta. ¿Cómo adquiero esa habilidad o uno nace innata? ¿Es como el sommelier que estudia, estudia y por probar se desarrolla o uno nace con eso? Sí, muy buena pregunta. En parte se nace y también se educa. Todos los sentidos se educan, pero uno tiene que potenciarlo. Igual que el cerebro, si no lo ejercitamos, se pone flojo. La nariz se puede enseñar, se puede educar, el gusto se puede educar, el oído se puede educar. Hay gente que nace con dones que tiene mejor oído, tiene mejor paladar, tiene mejor olfato. En este caso, Inés Bertón nace con esta habilidad, pero ella se escucha y entiende este don, por decirlo de alguna forma, y trabaja en eso. Recuerden que lo mejor del mundo es poder trabajar en lo que a uno le apasiona, en lo que a uno le gusta, y se nota. Entonces, ella, aparte de que nace con esto, lo comprende y lo sigue educando. Y además aplica tecnología que la trae del mundo del perfume hacia su pasión, que es el té. Perfecto. Otra pregunta, chef. Según la sustentabilidad y el concepto kilómetro cero, ¿sería entonces un despropósito tomar té y comer wasabi aquí en Chile? Claramente no, pero, o sea, tenemos costumbre, el sushi, tenemos que entender que es un producto, es una receta interiorizada en nuestra idiosincrasia, pero lo importante es que el sushi lo hacemos acá, con productos de acá, no traemos, o sea, salvo el alga nori, el vinagre de arroz, etcétera, que lo traemos desde afuera, el grueso es arroz, que lo estamos ocupando de acá, salvo que ocupemos arroz japonés. Pero va un poquito a que piensen cuál es la relación, qué es sustentable, qué queremos nosotros con la sustentabilidad. Importante varias cosas. Primero, ocupar producto local. Segundo, reducir el consumo de agua. Tercero, potenciar el comercio local. Está bien ir al supermercado y todo, pero tenemos gente que está con mini market ahora y mejor comprarle a ellos porque necesitan el sustento, necesitan la espalda. Chef, pregunta también. ¿Cuál cree usted sería el futuro de Chile en la gastronomía? Bueno, ese futuro va a depender de los pasos que demos ahora. Sobre todo ahora tenemos que concentrarnos en nuestros productos, nuestras recetas, potenciarlas, sentirnos orgullosos de ellas y mostrarlas al mundo. Es tiempo, perfecto. Es cosa de tiempo también. Ojo, es cosa de tiempo. Perfecto, chef. Pregunta también, si usted puede darle algún consejo a los nuevos cocineros. Que investiguen. Hoy día, gracias a esto, tenemos información inmediata, pero tienen que saber ocuparla, tienen que investigar, tienen que ir donde está el cultivo, tienen que saber que una lechuga se demora 90 días en estar lista para ser cosechada, tienen que saber la calendarización de los productos, cuándo hay tomate o cuándo hay que comer tomate. Investigar, no quedarse con los institutos, Duoc, nosotros damos las herramientas para que ustedes se puedan defender en el mundo laboral. Les damos los conocimientos, las competencias para que ustedes se puedan desarrollar en el mundo laboral. Pero depende de uno seguir estudiando. Y este mundo es para seguir estudiando. La cocina es realmente un universo que une a las personas. Podemos ganar dinero si lo sabemos administrar bien. Podemos emprender para dar mejor sustento a nuestra familia. Y se puede compartir con los demás. ¿Qué más lindo que cocinar el resto? Así, eso es lo que nos une, es lo que nos motiva. Así que no pierdan la pasión. No pierdan el foco y sigan estudiando. Lo importante acá es seguir informándose. Chef, pregunta de actualidad. Comida y coronavirus. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo lavar lo que se come crudo? En ejemplo, las verduras, las frutas. Bueno, como se hace siempre, sanitizar, ojalá con una solución de cloro, una tapita de cloro por un litro de agua y ahí lavar todas las verduras, todas las frutas, un buen enjuague. Y seguir los protocolos. Si vamos a salir, por favor, ocupen mascarilla, ¿sí? Mascarilla, guantes en lo posible, y cuando vuelvan, se cambien de ropa, se lavan las manos hasta los codos, con agua caliente, se lavan la cara, y ahí recién cocinar. Eso es importantísimo. Lo actual viene a mejorar nuestra relación con los microbios, nuestra relación con los virus. Tenemos que tener los protocolos que no teníamos antes, y esto es muy importante. Hay que ver el vaso medio lleno. Correcto.
Sí, seguimos con la misma tónica de la pregunta anterior. ¿Qué se nos viene ahora en el rubro con todo lo que estaba ocurriendo por este COVID-19? Wow, tremenda pregunta. Lamentablemente la industria del turismo está muy golpeada. Desde octubre del año pasado fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Se está empezando a levantar en enero y en febrero, y luego nos llega en marzo este batatazo y nos va a impactar mucho. Acá hay dos cosas. Uno, los locales o los empresarios gastronómicos que no tienen espalda gastronómica hoy no van a poder subsistir, lamentablemente, porque están muy golpeados y endeudarse es un camino muy difícil de llevar adelante. ¿A qué voy dos? El punto dos va a ser el aforo. El aforo es la cantidad de personas que hay dentro de un local, que quepan, ¿vale? O que caen. Ya esto va a cambiar. En España y en Italia están viendo la posibilidad de colocar estos biombos de mica entre medio de las mesas y que el garzón vaya con guante y todo, casi médico, a entregar el producto a la mesa. Están viendo distintas maniobras, pero si hoy día un local tenía capacidad para 200 personas, se va a ver mermado a tener tal vez 40 solamente. Y vamos a tener que pensar en cómo reactivamos. No sé, se me ocurre, tienes 2 horas para consumir en este local y tu tiempo corre ahora y darle rotación, no lo sé. El aforo es un tema muy, muy fuerte que se viene ahora en la industria. Lo mismo pasa con los hoteles, lo mismo pasa con los casinos. Entendamos que casinos que atienden 800 personas, 1.000 personas, nuestros mismos alumnos no van a poder estar en esta cantidad de aforo. Entonces hay una reestructuración muy grande que vamos a tener que hacer. Y una invitación, y los que sepan reinventarse haciendo cosas distintas son los que van a subsistir. Pero tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. Esto no se detiene ahora, lamentablemente. Podríamos decir que los bistros volverían a full. Otra pregunta y habla sobre sus gustos personales. Para usted, ¿cuáles son los mejores productos que tenemos? Los top 10, top 5, como lo quiera llamar. Bueno, sin duda, en lo personal, me encantan los mariscos, ostras sobre todo, ostras, erizos, machas, ostiones, podría nombrar choritos, por supuesto, langosta, bueno, ahí me pongo más sutil, pero más normal, esos mariscos, en lo que es verduras, todas las verduras chilenas son buenísimas, frutas, podría decir sandía, frutilla, sin duda durazno. Productos como el mote con huesillo, lo encuentro extraordinario. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Ferran Adrià en varias oportunidades y desarrollé la deconstrucción del mote con huesillo y que fue, él lo probó y le encantó. De las carnes, si está bien cocinada, cualquier tipo de carne funciona. Importante también es ocupar un poco de tecnología acá, y me voy a salir un poco de la pregunta. Y la invitación también es a jugar y a aprender a cocinar al vacío. La cocina del vacío es una cocina que es una herramienta potentísima porque resume y reúne todos los nutrientes del mismo producto. No hay evaporación, no hay pérdida, es mucho más eficiente. Reducimos el consumo de agua y potenciamos los sabores, que es lo que queremos al final. Con menos sal tenemos más sabor y está todo más controlado. Eso más o menos sería el recap, el gusto personal. Estás en mute, Gabriel. Ahora sí, teníamos un pequeño error técnico, pero según su gusto y preferencia, sigue con la misma pregunta, teniendo en cuenta que usted se maneja en este ámbito de la cocina. ¿Es importante el factor sorpresa en la gastronomía? Todo el rato. O sea, factor sorpresa, quiero entenderlo como que estamos haciendo algo nuevo, como que estamos innovando, como que estamos buscando algo distinto en nuestros productos. Siempre es bueno innovar, siempre es bueno salirse de la caja y pensar fuera de la caja, reinventarse. Pero va también de la mano de la mejora. Para mí la sorpresa sería tener un buen servicio, por ejemplo. Un servicio acorde, un servicio grato, un servicio no invasivo. Y en la cocina una sorpresa puede ser, como dije al comienzo, una tostada con mantequilla, pero que esté bien hecha, es ya una sorpresa. Perfecto, chef. Nos preguntan también, ¿esa valiosa carne de ganso o pato que comían los emperadores se puede conseguir en alguna parte o restaurante en Chile? Sí, hay varios restaurantes franceses que la tienen.
Tienen que buscar en Google, buscar foie gras en Chile, van a encontrar, hay una empresa que se llama Los Patricios, que es peruana, que entiendo que ya tienen piso acá en Chile, no sé si hoy, pero busquen foie gras en Chile y van a encontrar, sin duda. Perfecto, chef. ¿Cuál sería el plato más innovador que usted ha hecho o le ha tocado hacer en algún lugar? Dos. Uno muy entretenido fue un palta sour, tal cual como el pisco sour, pero palta sour se lo hizo a los brasileros en São Paulo, en el hotel NH de La Volpe, el 2007, como aperitivo. Realmente, como ellos entienden que la palta es una fruta, les gustó muchísimo y aplauso. Y otro plato en lo personal que me gustó muchísimo hacer fue la centolla en texturas. Era unos ravioles crujientes líquidos de crema de centolla, patas de centolla y un tártaro de centolla maravilloso. Perfecto, chef. Consulta, nos comentan, bueno, usted también había dicho que Chile es una despensa gigante al mundo y en esta despensa los hongos cumplen una función súper importante. ¿A usted qué tal le parecen los hongos, cierto, en la cocina chilena? Buenísimo, hay que rescatarlo. Por ahí Rodolfo Guzmán Boracó está haciendo un rescate de los productos endémicos con toda una data que la está poniendo en un libro, o sea, en su archivo. Los hongos son un resumen de proteínas importantísimo, proteína vegetal muy buena, aportan mucho sabor. Hay que tener cuidado y saber diferenciar cuáles son los venenosos de los comestibles y de los que son alucinógenos también, porque ahí hay que tener mucho cuidado. Pero es una base alimenticia muy sana, muy potente. Perfecto, chef. Nos preguntan, si yo quisiera comenzar a investigar y trabajar en la cocina moderna, lo nuevo, ¿cuál sería el kit básico para esto? Entiendo la pregunta como esferificación, de construcción, ¿va por ahí, no, Gabriel? ¿Qué entendiste tú? Yo creo que eso es lo que nos están preguntando. Sí, mira, antes de irme a lo moderno, yo volvería a lo clásico, aprender a hacer cocina tradicional para después entender los procesos. Hay que estudiar, hay un libro muy bueno hay varios libros muy buenos que se tienen que estudiar primero para ir. El kit básico para esferificación y todo lo pueden encontrar por internet, que tiene el alginato de calcio y varios más, y los venden. De hecho, el Bulli tiene su página y también vende todos estos kits y varios restaurantes más. Pero más que preocuparme cuál sería el kit básico, yo aprendería primero cuál es la cocina tradicional y de ahí la mejoraría. O sea, yo creo que es súper importante eso. Primero aprender a hacer lo tradicional bien para poder después modificarlo. Ya que el foie gras es tan maravilloso, ¿qué opina, chef, del sauvage o proceso de alimentación que se utiliza para la producción? No entendí la pregunta. Nos está preguntando sobre el proceso de producción del foie gras. Sí, correcto. Bueno, dos cosas. Está el foie gras industrial, entre comillas, donde ponen un embudo como una máquina, un spinner, y le meten choclo y maíz al bicho a la fuerza, que lo encuentro horrible. Pero sí existe foie gras de libre pastoreo. Como están los huevos de gallina feliz, está el foie gras de pato feliz o de boca feliz. Existe, pero es mucho más caro y el que debería ser. Para que entiendan un poco, hay que respetar los procesos y hay que respetar los tiempos. Hoy estamos acostumbrados a lo inmediato. Y eso no funciona para la gastronomía, en el sentido de hay que esperar a que los animales crezcan como tienen que crecer, no hay que apurarlo, ojalá no hormonas, ojalá no antibióticos de uso diario, ojalá alimentación sana. Pero eso nos lleva a que el producto es mucho más caro, pero es lo que tenemos que respetar. Pienso que en el futuro, con la falta de agua, la falta de pasto, la falta de todos esos insumos, va a seguir habiendo gente que coma carne, pero va a tener que pagar por ella. A eso es lo que voy. Perfecto, ya estamos ok con la ronda de preguntas, Alan. Ok, muchas gracias a todos. De verdad, espero que les haya gustado un poco este viaje en el tiempo. La invitación es a que contesten ahora una pequeña encuesta que Gabriel va a compartir en el chat. Y espero que este sea el primer paso y bien dado para todas las charlas Chef Talks que queremos hacer online. Pronto vamos a tener la fecha oficial para el Chef Luis Cruzat de Latin Grill de Marriott, tremendo amigo, tremendo chef, tremenda persona, que está preparando una muy buena presentación. Adelantamos la cartelera también, entonces decimos la próxima es Luis Cruzat, y después viene Cristian Correa,
también tremendo chef y empresario gastronómico, dueño de Mulato y dueño de Comedor Central, que hoy día no lo está pasando bien por toda esta contingencia. Y la invitación a que sigan contactados con nosotros, sigan estudiando, a cuidarse, ocupar mascarilla y lavarse bien las manos. Por favor, quédense en casa. Muchas gracias. Me despido.